Punto número uno de la clase, poniendo mucha atención. Perek Hafbab, Pasuk del Alef al Yud Alef. Beayá Kitabó es Perashat Kitabó. Perashat Kitabó. Beayá, ¿cómo dice el Pasuk? Beayá Kitabó el Aret, si va a ser cuando vas a llegar tú a la tierra. Asher Hashem lo queja, noten lejana jalá. Que Dios, tu Dios, te dio como herencia. Belakachta Mereshit Kol Periadama, vas a tomar tus primicias. Lo primero que sale de tu cosecha, de tus frutas, y lo vas a traer como ofrenda. Ahora sí, mucha atención acá. Ve a Marta, cuando tú traes tu ofrenda, tus primicias, ve a Marta Lifnea Hashem lo queja, y vas a decir tú delante de Boreolam, Aramí Obed Aví, Besamachta Bejolatoba Asher Natán Leja Hashem lo queja, y vas a decir, ¿cómo mis? Vas a contar tu historia. ¿De dónde vienes? Fíjate, Jacob vino, trabajaba con Labán, mi abuelo, y tuvimos sufrimientos y nos querían exterminar y acabar al pueblo de Israel y a nuestros abuelos. Y aquí estamos. El milagro más grande es que aquí estamos. Y nos diste tierra de Israel, y nos diste cosecha, y nos diste fruta. Esto. Besamachta, Bejol, Atob, Hashem, Natán, Lejas, en lo queja. Y te vas a poner contento, te vas a alegrar por todo lo bueno que Dios, tu Dios, te dio. Dicen Jajamim, no hay cosa que la Torah haya escrito que no la necesites tú para todas las generaciones. Y hoy en día, aunque no hay Betamigdash, y hoy en día, aunque no traes primicias, Bikurim, y hoy en día, aunque estás fuera de Israel, tenemos que aprender algo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta Perashá Kitabó? Dice el libro Tiferet Shelomó, trae un Pirkei Avot, Dalet Alef, Eizo Ashir Asameach Behelko. ¿Quién es la persona rica? El que está alegre con lo que tiene. Hay quien lo traduce mal y dice conforme con lo que tiene. No. Asameach Behelko, el que está rico. ¿Quién es el rico? El que está contento o está alegre con lo que tiene. Quiere decir así. La persona en el punto uno de la clase tiene que saber que Adam Tzarich Leamin. Shekol Mezonotav Beoshroa Kol Beoshrahat Avore. Toda tu parnasá, todas tus cosas materiales que Hashem te manda, todo es de Boreolam. Todo te lo manda Boreolam. Y entonces, jajam, ¿cómo voy a poder estar yo alegre? Mire cómo a mí me va y mire al otro cómo le va. Ese es el error. Primero quitas tú las comparaciones. ¿Quién es el que es rico, el que está alegre con lo que tú tienes sin ver al otro? Entonces, cuando tú sabes que Boreolam te manda Hashem a ti lo bueno para ti y dejas de ver a tu compañero, y tú sabes que no es tu gele, que eso no es lo que Dios quiere mandarte a ti. Entonces, Hashem te manda a ti lo que es bueno para ti, no lo que tú no necesitas. ¿Sí? ¿Y por qué a mí no me manda un Ferrari? Porque tú no lo necesitas y no es bueno para ti. Ah, pero mi amigo tiene, para él sí, para ti no. ¿Por qué? Porque Hashem sabe que para ti no es bueno. La alegría, ¿de dónde proviene? La parte psicológica de la Torá. ¿De dónde viene la alegría de la persona? Asameach Behelko. Subráyenlo. El que está contento con Helko, con la parte que Dios decidió que esa es tu parte buena para ti. Y lo que tú no tienes, no es tu Helko, no es tu parte que tú requieres para tu vida. Eso no es tu parte. ¿No es tu herencia que tú requieres para ti? ¿Qué es Bikurim? ¿Qué son las primicias? Dicen los ajamim que explican la raíz de las mitzvot. Leashrish be'adam et midat istapekut es enraizar o poner de raíz en las personas
la cualidad de que tú estés contento y conforme con tu herencia, con tu parte que Dios te mandó. Y eso te va a dar a ti una emuná muy grande. Que todo lo que tú tienes es un regalo de Boreolam. Aquí cambia el panorama, vean bien. Todo lo que tú tienes es un regalo de Hashem para ti. Cuando tú entiendes que es un regalo y tú no lo mereces, es un regalo, ahí va a venir la alegría. Besamachta bejolatov. Te vas a alegrar por todo el bien que Dios te hace. Hay personas que tienen muchos campos y van a traer muchas primicias. Otras personas tienen con trabajos un pedacitito de campo y apenas iban a traer una primicia, un pedacito de algo. Y ahí, besamachtav jolatov, tú no tienes que voltear a ver qué cantidad trae la otra persona. Tienes que estar contento, tu conexión con Hashem, mucho o poco, con corazón, eso es lo que sacaste de tu parte que Dios te mandó a ti. Nosotros decimos en las Birkot HaShahar, bueno, jajam, una prueba para esto. Birkot HaShahar, en la mañana decimos las Berajot de la mañana. Ozer Israel Vigura, Oter Israel Tifara, y vienen las Berajot, ¿no? Entonces, una de se puede decir la única verajá que viene en singular es Sheasa li kol sorki. Boreolam, bendito tú Dios, que me hiciste para mí todas mis necesidades. Zokef kefufim, en plural, levantas a los encorvados. Matir asurim, liberas a los presos, en plural. Etcétera, fíjense. Sheasa li Kolzorki, en Birkot HaShahar dice que me hiciste a mí todas mis necesidades. Por Boreolam te manda a ti Kolzorki, no Kolzorko, te manda a ti tus necesidades que tú necesitas para ti, las que son buenas para ti y no las que no son buenas para ti. Por eso está en singular y no en plural esta verajá en especial. Y cuando tú entiendes eso, que Dios te llena a ti lo que es bueno para ti, ahí viene el besamachta bejolatov. Tienes que estar alegre y contento por todo lo bueno que Boreolam te hace. Fortalécete tú en esta midá y vas a ser grande. Bueno, jajam, una prueba para esto. A ver, ¿dónde dice esto en la Torah? Fíjese bien en dónde, para que vean que nuestros abuelos así se comportaban. Dice el Zohar HaKadosh, Helekalef Kuf Lamed Gimal Amud Bet, dice así: sobre Bereshit Hafei Hei, Beiten Abraham et Kol Asher Lo Leitzhak, y le dio a Abraham todo lo de él, toda su herencia, a Isaac su hijo. ¿Cómo dice la palabra? Kol, todo, todo le dio a quién, a Isaac. Cuando se encontró Jacob, cuando le dio Abraham a Isaac, es todo. Ah, pero a lo mejor no le dio un viaje a Disneylandia, o yo que sé que no, todo. Eran tan tzadikim que entendían, me dio todo. Vean esto, sobre Jacob y Esav, ¿cómo está escrito? Kach na'et birchati, ¿cómo dice ahí en Bereshit? Lamed gimal yutalef, en el encuentro con Jacob y Esav, su hermano. Kach na'et birchati, toma mi Berajá, Kihanani Elohim Beyesh Likol, Dios me dio a mí la gracia de darme todo a mí. Jacob vino, se sentía que tenía Kol, tengo todo. ¿Qué es Hanani Hashem? Dios me dio la gracia, me dio el entendimiento a mí de vivir que tengo Kol, yo tengo todo. Ah, pero hay cosas que no tenía Jacob, no, yo tengo todo. Jacob Avinu tenía la emuná de que Boreolam, todo lo que le manda a él es todo. No me falta nada. ¿Sabes por qué? Porque él sentía que todo lo que Diosito le mandaba era nada más y nada menos un regalo. No es que él lo merecía, no se sentía meritorio. Él pensaba que era un regalo y por eso él tenía todo.
y era contento. La persona que tiene claridad de fe en Boreolam, entonces vas a poder decir, Shasa li kol tzorki en singular. Dios me hace a mí todo lo que yo necesito y me manda todo lo bueno para mí, y tú lo vas a tener clarito. Por eso la perashá empieza besamachta bekol atov, y te vas a alegrar bekol, la misma palabra, con todo lo bueno. ¿Cuándo te puedes tú alegrar? Cuando tú entiendes que Dios te manda a ti kol, como Jacob, te manda todo a ti. Yesh li kol, tengo todo, no me falta nada, besamachta bekol atov, y entonces tú vas a poder llegar a esta cualidad de Tob. Si no, no hay manera que tú estés contento en tu vida. Una vez cuentan que llegó un talmid jajam, un rabino ahí en Nueva York, a una tienda de un yehudit que vendía zapatos. Lo conté una vez. Y llegó el rabino y lo vio entrar ahí el dueño, cuando sabía que era un rabino grande. Hola, ¿cómo está, rabino? Oiga, ¿tiene usted zapatos del 9? Yo soy del 9, dice el rabino. Y dice, ¿sabe qué? Como usted me cae muy bien, yo le voy a dar por el mismo precio más cuero, más zapato. Le voy a traer unos del 11. No, yo soy del 9. No, yo voy a traer unos del 11. Le pongo unos del 11, se los pongo al rabino, se tropieza y se cae. Se tropieza y le cae. Le dice, rabino, si te pones los zapatos más grandes de tu medida, te vas a caer de boca. No te pongas, pero el otro tiene Ferrari, te vas a caer de boca. No te pongas unos zapatos que no te quedan. Yo calzo del 9, no me dé por el mismo dinero más cuero, más zapato. Yo quiero ponerme los zapatos que a mí me quedan, no los que tú crees que me quedan. Y es la filosofía acá. Es la filosofía que tenemos que pensar nosotros. Punto número 2 de la clase. A ver, ¿cómo puede llegar una persona a vivir pleno, a vivir contento, a tener humildad, a entender que todo lo que Dios te manda es un regalo, aunque tú no lo merezcas? Punto 2. ¿Cómo dice sobre la parashá de Bikurim? Asher Hashem Elokeja noten lejana jalabista. Dios te dio a ti la herencia para que tú la heredes. Y ahí está escrito, besamachta bejolatov, te vas a poner contento con todo lo que tú tienes. Asher Hashem Elokeja noten lejana. Todo lo que Dios, tu Dios, te dio a ti. Hay que explicar por qué empezó el pasuk sobre los bikurim, las primicias, como dice, como está escrito, Arami Obedavi, Bayeret Mitzrayim. La Gemara en Pesajim, Kuftet Zain, dice así, Arami Obedavi, Bayeret Mitzrayim. Primero éramos Abraham, Mitzray, Jacob que era el patriarca, que a él Labán Arashá, su suegro, lo quería destruir. Luego tuvo las tribus. Luego bajaron a Egipto. Fueron esclavos, salieron, se partió el mar. 40 años en el desierto. Entraron a Israel. ¿Para qué me cuenta esto en esta perashá? Antes de las primicias, me cuenta esa historia. Respuesta. Para que tú entiendas que todo es un regalo de Dios, tienes que hacer, como decimos en Pesach en árabe, men yeye ulewen rayej. Tienes que saber, Yehudi, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una vez me dijo un señor, jajam, vir, ¿sabes qué? Mira, ese iba en la clase, se sentaba conmigo, junto, éramos amigos, toda la infancia, la juventud, todo. Y en su vida Hashem lo bendijo. Ya ni nos saluda a los amigos. ¿Eh? Perdió el piso. Tienes que aprender de dónde vienes y a dónde vas. Eras esclavo, te iba a destruir tu suegro Labán. Fuiste esclavo de Egipto, etc. Vendías calcetines en el camión. No te iba bien, no tenías un peso. Migraste, te expulsaron de aquí, de este país, de aquí para allá, etc. ¿Qué vemos nosotros? Que cuando tú sabes de dónde vienes, no vas a tener tu soberbia. Y entonces vas a entender que todo lo que Hashem te manda es un regalo. Y vas a estar contento. Y Boreolam te va a seguir mandando las cosas. La persona que piensa que es grande. Y nació grande. Y piensa que todo lo merece. Y piensa que todo es para él. Y que él tiene que exigir, etcétera, etcétera. No va a poder llegar
al agradecimiento a Hashem al 100%. No lo va a lograr, la persona no va a entender esto. Dice el Bala Kedá, en el Shar Shmonah Betishim, dice así: Belakachtame reshit kol periyad amá, vas a traer las primicias. Tabime arzeja, asher Hashem lo queja, no ten leja, vas a traer de la tierra que Dios, tu Dios, te dio a ti. La persona, el que sabe ibrit bien, sabe que arzeja puede ser tu tierra. Pero tienes que saber qué es arzó, que es la tierra que Hashem lo queja te dio. A veces una persona en la vida empieza a tener éxitos. No, yo con mi tierra, mira la cosecha que saqué. ¿Yo por qué voy a darse de acá? ¿Yo por qué voy a llevar al Bet HaMikdash primicia, Señor? La tierra te la dio Dios, no es tuya. No se te olvide. Pero el pasuk dice arzeja porque tú ya piensas que es tuya. Tú ya piensas que es tuya. No, no se te olvide de dónde vienes y quién te mandó esto. Dice la perashá. Vamos a traer una prueba de esto. Pere Havzain Yudbet. Ele yamdu levarejetam. En esta perashá, perashá kitabó, vienen las bendiciones y viene al revés. En esta perashá. Dice Rashi. Estaban de ellos en Argerizim y empezaron con la bendición. Los Leviim, Baruch, Aish, Asher, Lo, Yase, Pesel, Umaseja, bienaventurado y bendito la persona que no hizo una idolatría. Que no creyó en cosas de Etzbaev, en cosas de piedra y madera. Dice Ramos Feinstein sobre este pasuk. Esta berajá, ¿qué quiere la Torah que aprendamos de esta bendición? Señor, no creas tú en Etzbaeven, no creas en piedras, no creas tú en maderas, no hagas tú abodaz dará. No creas tú en esas cosas. A veces una persona piensa que su esfuerzo, eso lo llevó al éxito, que su cabecita lo llevó al éxito. Dice Ramos Feinstein, oye, ¿me puedes decir tú dónde compras la tela para que yo también pueda hacer camiseta a buen precio y pueda tener parnasá? No, no te digo. ¿Cómo no te digo? No, ese es mi secreto. ¿Cómo te voy a decir quién me vende a mí la tela para yo sacar un producto más barato que tú? Señor, ¿no estás viendo que la parnasá te la manda Boreolam? O sea, ¿tú piensas que haciéndole un gesed al otro a ti te va a faltar? Tú haces el bien, ¿no? Hay gente que así pensaría, porque piensa que eso le manda la parnasá a él. Dice Ramos Feinstein, no, la parnasá te la manda en Dios. Viene en menos de 2 semanas Rosh Hashanah, ya se te fijó todo lo que vas a ganar en Rosh Hashanah. Que si tú le haces un gesed a tu amigo para que él también tenga un buen precio y tenga parnasá, no es que ya no voy a vender tantas camisetas, Señor. Hay millones de personas que usan camisetas, tú no te das abasto. Si él no las vende, las va a vender otro. Y aquí le estás pegando a tu fe, porque no haces gesed, y aparte de eso, tú piensas que eso te manda a ti la parnasá, no Boreolam en Rosh Hashanah. Por eso lo dijeron en esta perashá, bienaventurada la persona que no hace Baruch Ha'ish, hacerlo y hace Pesel Umaseja, bienaventurada la persona que no hace una estatua, una cosa que tú pones tu fe en eso y tú piensas que eso es lo que a ti te manda el éxito. Está fuerte esto. Recuerda, Shazali Kol Zorki, a mí me hace en singular, a mí lo que yo necesito. Hay otras berajot que son en plural, ya lo dijimos, Boreolam te lo manda a ti. Para cerrar el punto número 2, escuchen esto, qué impresionante. Dicen Jajamim así. Dicen Jajamim. Jafetz Haim lo trae en su libro, dice así: la persona tiene que saber que hay una Gemara en Berajot Nunjet. Vean qué bonito está esto, lo trae el Jafetz Haim en sus cartas, en la carta Memhei. Oreach Tov, Gemara Berajot Nunjet. Oreach Tov Mahu Omer, cuando tú invitas a alguien a tu casa, invitado. ¿Qué dice el buen invitado? Todo lo que el balabait lo hizo para mí. Mira qué rico pastel para mí.
mira qué rico kipe y arroz es para mí. Todo lo hizo para mí. Oreach ra, el mal invitado que dice Mahu Omer, colma shetarach balabait lo tarach ela bisbil atzmo beletovato. Todo lo que hace el balabait no lo hizo, sino solamente para él y para su bien, y de paso me invitó. O sea, eres mal agradecido. Hay invitado bien agradecido y hay invitado mal agradecido. ¿Qué quiere decir? Dice el Hafetz Haim, ¿quién es el buen invitado? El que entiende que el balabait se esforzó y todo y te dio de lo de él para que tú estés contento. Y tú tienes la cabeza para reconocer, aunque tú pienses que es para él y para sus hijos. No, él se esforzó porque sabía que yo iba a venir, compró un vinito especial. No siempre pone vinito, hay detallitos. Y él tiene la cabeza para entender que todo se lo hizo el balabait para bien. Y lo reconoce y le agradece. Porque ve el detalle. El tonto, el oreaj, el invitado tonto, cuando entra a la casa el otro, no, el vinito se lo compró para él y dice que me lo invitó. Y cuando puso anchoa ahí con chipotle, le hizo para él porque a él le gusta y no es para mí especial. No, pero la sea pasando. No. Y puso un pastel muy rico de tres leches, yo qué sé. No, es para él. Es para él. La persona tiene que saber. Tiene que saber que es uno como un oreaje en este mundo. Tú eres el invitado. Así dice el Hafetz Haim. Tú eres el invitado en el mundo, 120 años todos, pero es invitado. Dice el rey David, David Amelech en Teilim, Kuf Yutet, Yutet, Ger Anoji Baretz. Yo soy invitado en la tierra. Akadosh Baruj Hu, Hashem, él es el Todopoderoso. Y me invitó aquí a este mundo. Y a veces como qué invitado nos comportamos. A veces eres como el buen invitado. Gracias Dios que me mandas esto. Gracias Dios que tuve para comer. Gracias Dios que tuve para comprar una bicicleta. Otro que dice, ¿por qué Boreolam nada más me manda para una bicicleta y no un coche? ¿Por qué Boreolam me manda este poquito de comer y no me manda manjares? Porque hay el quejumbroso y hay el que ve que todo es un regalo. El agradecido se da cuenta en el detalle, todos los detalles, cómo Boreolam te manda a ti, y a ti nada más a ti lo que tú necesitas. ¿Cuántos favores te hace que respiras bien? Las cosas más simples, ves a uno en muletas, Bar Minan, en silla de ruedas, Bar Minan, tú caminas, ah no, pero es que no pude ir de viaje a Europa, caminas, ¡brincas! Eso es todo. Hay gente que preferiría eso a ir en silla de ruedas. A lo mejor es un ejemplo, no estoy hablando de la silla. A ir en esas condiciones de un viaje, Bar Minan. Vete aquí a Chapultepec, tranquilo, lo más sencillo. ¡Camínale! ¡Estate contento! Increíble. Hay que, la persona tiene que saber que así es la vida. Punto número 3 de la clase. Punto 3. ¿Cómo podemos trabajar este tema? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a veces no somos amachtabe jolato? ¿Por qué no te pones contento o te alegras por todo lo bueno que Akadosh Baruj Hu te hace? Cuentan que una vez en Israel un niño se subió a un camión y la gente paga su ticket, su tarjetita, la pasa ahí. Unos pagan en efectivo, les dan cambio. Y el niño empieza a llorar en el camión. Le dice el conductor, bájate del camión. ¿Por qué? Pues no me pagas ni con cartiz, ni con tarjetita, ni con efectivo. Empieza a llorar, no tengo, quiero llegar a mi casa, no tengo dinero, esto, lo otro. Le dio al camionero, al conductor, así como que piedad. Dijo, bueno, ya siéntate ahí y te llevo y te bajas ahí cerca de tu casa.
A la mitad del camino empieza a llorar el niño. ¡Ah! Se voltea el que va manejando y le dice, ¿por qué lloras ahora? Ya te llevé. No, es que yo estoy viendo que hay unos señores que suben y tú les das moneditas y a mí no me diste monedas cuando yo subí. Dijo, no, eres limosnero y con garrote. Yo te llevé gratis. El señor que me dio un billete de 20 shekel y vale 2 shekel o 3, le tengo que dar cambio porque me pagó. Este es el punto 3. A veces la persona no sabe qué es limosnero y con garrote. A veces una persona, oye, ¿por qué a mí no me mandaron esto? ¿Por qué al otro le dieron cambio y a mí no? ¿Por qué el otro pagó, tú no? Cada persona tiene que tener esta emuná. ¿Y cómo le hago para tener una visión positiva? Cuando yo era niño, había un anuncio que se llenaba un vaso de agua. Y te decían, hay a 3/4 de agua. Hay quien lo ve medio vacío, hay quien lo ve medio lleno. ¿No? Así es, en el Heraldo de México era un anuncio. Hay hachí cosmelea. Hay medio vaso medio vacío y medio vaso medio lleno. Depende cómo tú lo ves. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué recomienda en el punto 3 de la clase? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me trabajo en mi cabecita? Muy sencillo. Mira, si tú tienes mucho problema, que tú sientes que a ti te falta, y tienes el vaso y sientes que está medio vacío, agarra un vaso más chiquito y viértele el agua y ya está lleno. Buena idea. Me gustó. Cambia el líquido a un vaso más chico y ya está lleno. No. Como tú eres criticón y no estás tú de acuerdo que Dios te manda a ti Kol Tzorki, el punto 1-2, y tú piensas que tú mereces, no me llenaron el vaso como yo merecía. No. Tienes que tener buena vista. Todo lo que Dios me manda es para bien. O lo ves lleno o lo cambias un vaso más chico y va a estar lleno. No sientas tú que tus traumas de que te están faltando cosas y te estés comparando con los demás. Y eso te va a llevar a la Simja. Qué bonito, ¿no? Dice Rav Galinsky, alaba Shalom, yo lo conocí, gran jajam, un jajam que venía a México, jajam grande, chaparrito. Este jajam, Rav Galinsky, él siempre estaba contento. Él siempre estaba, era un jajam chaparrito, o sea, chaparro. Pero era jajam grande. Pero siempre estaba contento, iba al mundo, tenía su kolel, etcétera. Una vez le preguntaron, ¿cómo le hace usted para estar contento? Dijo Rav Galinsky, el secreto está en la altura. Dice, ¿por qué? Dice, el que tiene un vaso con agua a 3/4 y es muy alto, lo ve de arriba y lo ve medio vacío. Y él, como está chaparrito, el medio vaso que tiene, como lo ve de abajo, lo ve medio lleno. Por eso siempre está contento, así dijo él. Señor, dicen Jajamim, aprende Rav Galinsky, dijo, cuando una persona, no estamos hablando de altura, alto, chaparro, cuando tú te agachas y te doblegas delante de Hashem y entiendes que todo es un regalo de Dios, vas a ver de otro ángulo el vaso y lo vas a ver lleno. O lo cambias el vaso, el líquido a uno más chico, o lo ves tú de otro ángulo, doblegándote con humildad y vas a verlo lleno y vas a estar contento. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo más le hago? A ver, dígame otra para el punto 3. ¿Cómo le hago para ver las cosas bien? Teilim, Kuf, Tet, Zain, Yud, Gimal, Teilim, Rey David, Kos, Yeshuot, Esa, Uveshem, Hashem, Ekra, yo levanto el vaso de las salvaciones y milagros, Uveshem, Hashem, Ekra, llamo el nombre de Dios. Tienes el vaso a 3/4, no lleno. Entonces, ¿cómo le hago yo para verlo? Yo estoy alto, ¿cómo le hago yo para no verlo de arriba? No, levantas el vaso. Entonces, tú levantas, ¡Kos Yeshuot Esa! Levanta el vaso y mira cuántas salvaciones te dio Dios. Cuántos milagros te ha hecho Dios. Cuánto jese te ha hecho Dios. ¿Cuántos regalos te ha hecho Dios? Entonces tú ves el vaso de con humildad de abajo hacia arriba y lo ves medio lleno. Kos Yeshuot Esa, Veshem Hashem Ekra. Entonces vas a reconocer que todo lo que te manda Dios es un regalo y lo vas a ver, Besimha.
Una vez llegó una persona con el Hazonish, en hebreo lo digo y luego en español. Llegó uno, es que así se dice en hebreo, pero a uno le nació un bebé y le dijo al Hazonish, gran jajam, jajam, magia li mazal tov. Me llega a mí que usted me diga mazal tov. ¿Por qué? Porque tuve un bebé nuevo. Le dijo al Hazonish, magia leja, ¿a ti te toca? No te toca nada, es un regalo. Te voy a decir más alto porque tuviste un bebé, pero lo magia leja. Le corrigió la palabra magia li. Magia li es como que a mí me tocaba y me toca fuerzas y yo siento que esas fuerzas y yo lo merezco. Eso es lo que pensaríamos. La persona tiene que sentir que lo magia leja klum. La persona tiene que sentir que no te toca nada, que todo es un regalo. Vamos a cerrar el punto número 3. Una vez llegó uno con Rav Shach. Yo lo conocí, jajam grande, jajam grande. Llegó un señor a los 16, llegó un señor con la cara brillante. Pon atención, cara brillante. ¡Wow! ¿Por qué estás tan contento? Le dijo Rav Shach. Dígame, Mazal Tov, deme Berajá. ¿Berajá por qué? Porque él 16 años no tuvo hijos y tuvo una niña. ¡Wow! ¿De verdad 16 años? ¡Qué milagro tú es! Bien, lo abrazó el jajam. Que siempre seas contento y tengas más bebés. Qué bueno que Dios te hizo el milagro ya. Después de algunos meses llegó uno con cara de Tisha B'Av, con Rav Shach. Le dice, ¿por qué estás triste? Dijo que era su hija número 7. Ya se lo botanearon en el Betacnese, ya sabes, lo vacilaron. Él pensaba que era niño y tuvo niña. Le dijo Rav Shach, tenías que venir tú hace unos meses. Vino uno acá que 16 años no tenía hijos. Tú tienes que estar contento con la niña número 7. Haz de cuenta que hubiera pasado si 16 años tú no tienes hijos, Bar Minan. Y ahorita tienes una niña. ¿Hubieras hecho fiesta? ¿Hubieras estado contento? Sí, jajam. Así tienes que ver cada niño un milagro. Pero tú piensas que tú mereces. Con tú mereces no me mandaron niño. Ah, no te mandaron niño. Es porque tú crees que mereces. Todo es un regalo. Que tengas hijos también es un regalo. Y si tienes niñas preciosas, ¡qué bonito! Tengo un amigo, una vez fuimos a Israel con un jajam grande. Y él tenía 6, 7 niñas. Y fue y le dijo, le llevó a la hija número 6 o 7 cargando. Yo estaba con él. Y le nuevo, un jajam grande, grande del mundo. Y le dijo, jajam, ¿me puede dar una berajá para un niño? Mire ya, como que diciendo que ya tenía 6, 7 niñas. Digo, te voy a dar berajá que tengas otra niña. Así le dijo el jajam. No pongas cara, no pongas cara. Contento, tienes ya, qué bueno. Pide la Borolam, si Dios cree que es un regalo y tienes de judío tener un niño, vas a tener niño. Y al otro año tuvo un niño. Tiene puras niñas de un niño, sí tuvo, sale. Cuando él entendió que todo es un regalo y Borolam le cayó la veraja y salió a mí. Baruch Hashem, es un velá. Que nunca falten. Ok, seguimos. Punto número 4 de la clase. Punto 4. Besamachta beholatov. Vas a estar contento por todo lo que Boreolam te manda. Tenemos que saber en el punto 4 que a Boreolam ahora va el lado negativo. No le gusta que tú no estés contento. ¿Cómo? No le gusta a Hashem que tú no estés contento. Las cosas negativas en esta perashá. Hay bendiciones y al revés son porque no estás contento. Entonces Boreolam dice, no estás contento, ¿no? Viene tu hijo, te pide, dame mi domingo, papá, dame, ¿no? No, no estoy contento, yo creo que me des 500 pesos, bueno, te di 400, lo que te... No, ¿sabes qué? Dame los 400. No, ya, papá, quiero los 400, ¿entiendes? Boreolam no le gusta que seas quejumbroso. Besamachta bejolatov, hafbab, yutalef, y te vas a alegrar por todo lo bueno que Boreolam tiene. Betzarich adam lismoach tamid. Tienes que estar contento toda tu vida, toda tu vida. Entonces, hay una Gemara que dice así, Rabí Akiva decía, Kol man de Avid Rahamana letav Avid, todo lo que Boreolam te hace a ti es para bien. Pero jajam, yo veo que hay problemas, este es el punto 4. Estoy hablando ahorita del punto 4 explicando la diferencia de los 3 primeros, que a veces una persona pensaría que todos son problemas en su vida. Este es un nivel elevado, pero que tiene emuná al 100%,
¿Entiendes? Colman de Abit Rahamana Letabavit, todo lo que Borelam te hace es para bien. Me encontré una persona la semana pasada, un amigo, tuvo cierta dificultad en la vida y ya la pasó. Me dijo, Jajam, yo si la verdad te quiero contar. Y me empezó a contar todo lo que él aprendió de esa dificultad y cómo salió adelante y cómo se superó y cómo de esa dificultad todo le salió bien. Entonces le dije esto, Besamachta Bejolatobo, estás cumpliendo y te vas a alegrar por todo el bien. ¿Qué quiere decir todo el bien? Todo es bien. Todo es bien. Es un nivel elevado, Jajam. ¿Cómo puedo ver que esto es bien? Mire cómo está la cosa. No tenemos nosotros la capacidad para comprender qué es bien o cómo es bien. Pere Jafje Ted Baba Samachzain. Entonces, aquí en esta perashá también trae el reproche. Dice el Zohar HaKadosh. Dice así en el Zohar Hadash. Madua lo niskar bashum piskene jamab abtaja. En esta perashá no viene ninguna perashá de consuelo, ninguna parte de consuelo. O sea, dice las bendiciones, dice al revés y no viene el consuelo. En Perashat Bejucotay también vienen bendiciones y al revés, y Kelalot, Berajot y Kelalot. Y ahí sí viene a consuelo, pero aquí no viene consuelo. ¿Cómo dice allá? Bezajartí et Beriti Yaacob. Voy a recordar el pacto de Yaacob, es como un consuelo. Pero aquí no. ¿Cómo dice allá en la Perashat en Bejucotay? No los voy a asquear, no los voy a batear toda la vida, o sea, los voy a acercar, etc. Dice el Radbaz, Helek Bet, Siman, Tav, Shin, Samachtet. Oigan qué bonito, porque aquí no hay consuelo. Hay Berajot, Kelalot, Berajot y al revés, y no hay consuelo. Porque después de lo que hemos explicado en los primeros tres puntos, y ahora estamos en el cuatro. Si sabes que todo es un regalo, si tú estás contento, si ves el vaso medio lleno, si sabes que todo viene de Hashem, si tienes la emuná en Hashem de que el zapato es a tu medida, no más grande, y todo es para ti, es un regalo. En Charich Nehama, no necesitas consuelo. ¿Por qué? Porque en esta Perashá Kitavó viene el consuelo a su lado. ¿Dónde? Fíjense en la Torah en este Shabbat cuando la lean. No hay ni un pasuk, dice el Radbaz, que no diga el Shema Vaya, el nombre de Yud Kevav Kei. El nombre Yud Kevav Kei es Rahamim. Cuando vienen las Kelalot, al revés de las maldiciones, al revés de las bendiciones, viene, se vería como que la Kelalot dice, Amonai, Yud Kevav Kei, Hashem esto, Hashem te va a mandar esto, Hashem. ¿Pero qué crees? El nombre Yud Kevav Kei, el Zohar dice que es Rahamim, es misericordia, para enseñarte a ti que lo que tú piensas que es problema, ahí está el Rahamim. Entonces, ¿qué hago, Jajam? Agradece, entiende que es un regalo, etcétera, y se te va a ir la prueba. Hashem lo que te está mandando es como Rahamim. Lo que el papá le quitó al niño, su semana o su dinero, es porque no está agradeciendo o porque es mal agradecido, porque entiende que merece, etcétera. Si tú lo reconoces, ahí está. El nombre de Yud Kevav Kei de misericordia está ahí adentro. No hay nada malo del cielo, no hay. Jajam, no lo entiendo, está difícil la cosa. Ok, nadie lo entendemos, que nadie tenga pruebas, pero así es. El que tiene la emuná, al final de la historia podría llegar a ver que todo es para su bien. Está increíble esto, no está increíble, increíble. Acuérdate que Borolam todo te lo manda, todo está dirigido. Todo es para tu bien. ¿Cómo dice Teilim? A ver, Jajam, una prueba de esto. ¿De dónde saca esto? Teilim. Tzadik Alef Tedva. Prueba. Teilim. ¿Cómo dice? Anoji. Imo Anoji Betzara. Yo estoy contigo en la dificultad. Así dice el Teilim. Boreolam. Según esta explicación de este Teilim, está contigo. Como dice el Teilim, Imo Anoji Betzara. Yo estoy contigo en el problema que tú ves como problema, pero que en verdad no sería problema. Ok, este es el punto 4. ¿Vamos bien? Ya expliqué todo lo que es la alegría. Bueno, Jajam,
Vamos al punto número 5 de la clase. Estamos ya ahorita en Perashat Kitavó y ya va a ser Rosh Hashaná. Y estamos en Selijot. A ver, es un remix así. ¿Qué aprendemos de esta Perashá? ¿Y cómo lo podemos aplicar para tener un buen año? No queremos pruebas, no queremos que la lot, no queremos nada de eso. Queremos pura verajá. ¿Cómo le hacemos? Ojo, punto número 5. Pere Hazbab Pasuk Zain en esta Perashá. Y clamamos a Dios, nuestro Dios, de nuestros padres, y Hashem escuchó nuestra voz. Así dice el pasuk en esta perashá. Dice el Hafetz Chaim a la Torah, Hafetz Chaim, Baishma tefilatenu lo neemara. No dice y escuchó nuestra tefilá. Ela Baishma et kolenu. Escuchó nuestra voz, nuestro clamor, nuestro grito a Hashem. ¿Cacharon lo que dice Hafetz Chaim? No dice que escuchó la tefila. Aquí hay una llave maestra para toda la vida, cómo hacerle para que Hashem nos escuche. Llave maestra. Baishma et tefilatenu lo neemara. No dice escuchó tefila, sino, ¿qué fue lo que escuchó? Baishma et kolenu. Escuchó nuestra voz, nuestro clamor. Dice el Hafetz Chaim, le lamedenu va. Viene a enseñarnos, Shetrihim Litzok Bekol Betzara, que una persona cuando tiene problemas, que nadie tenga, que le clame a Dios, que le clame con voz alta. Yo metí una palabra ahorita, con voz alta, y voy a explicar eso en este punto 5, cómo tiene que ser este tipo de tefila para que Dios te escuche. Mucha atención, agárrense la silla. Dice Hafetz Chaim. Hafetz, lo leo y lo traduzco. Le lamedenuba. Hafetz Chaim, Shetrihim Litzok Bekol Beetzara. Tenemos que cuando hay un problema que alguien tiene que nadie tenga, Litzok Bekol, que clame, que como que grite, clame a Dios con voz alta. Bealiedeze One Hashem Tejef. Y Dios te va a contestar luego, luego. Esa te la contesta luego, luego. Hay veces que Boreolam, lefamim one Hashem, bemeshech yisid yamim, hay tefilot que una persona hace tefila, después de unos días, ajere kamashanim, después de años, etc. Tú quieres que Dios, ya jajam, dígamela, ¿cómo la vio para que se resuelvan los problemas mañana? No mañana, ¡hoy! Lo estoy diciendo. Midrash Shemuel Dalet, Midrash. Yesh tefila le kamashanim, Midrash. Hay tefilot que tú haces y se contestan después de varios años. Abalatse acá, Bekol. El que clama con voz alta, muelet millad. Luego, luego te contestan. ¿Quién dice eso? El Hafetz Chaim y el Midrash. De aquí vemos que no hay una tefila que joseret recam, que regresa vacía. Todos tus tefilot se van a escuchar. ¿Cuándo? Quien sepa, cuando Dios decrete y quiera. Pero no es luego, luego. Pero hay un tipo de no tefilá. No dice shomea tefilá. Dice shomea. Col. Shomea. Colenu. Tu voz. Cuando tú dices un clamor a Boreolam, luego, luego puedes ver salvación. Increíble. La tzeakaba tefilá nenamiyad. Así es el Midrash. Es impresionante esto. A ver, jajam, otra prueba. ¿Esto es una novedad? ¿Qué me voy al bosque a levantar la voz para clamarle a Dios? Ahorita voy a explicar cómo. Hay hasidim, rabinos hasídicos que así hacían. Yo no sé si esta es la cabana o no, pero vamos a ver. Hay discusión entre rabinos cómo tendría que ser. Vi opiniones de rabinos lituanos, de Rami Bris, vi de rabinos hasídicos. Pero vamos a estudiar, es impresionante. Dice el Zohar HaKadosh, Helek Bet Haf. Veay lishna kadisha gedolá tzeaká mikulam. Sheatzeaká ibalev. Dice el Zohar, la tzeaká, el clamor, no la tefila, el clamor a Dios es lo más grande que hay. Más que dimá. Y dice acá, la tzeaká es balev, es en el corazón. Metió una palabra de más el Zohar. Entonces, ¿qué es? Tzeaká bapé. Hashem, sálvame, es con la boca, con la voz, o es tzaká,
desde lo más profundo de tu corazón y tus entrañas que estás clamando a Hashem. Aumentó una palabra acá. Dice el Zohar, Eja, Bet Yud Het, Tzakat Libam el Hashem. Y clamó el corazón a Hashem. Clamor de corazón. Estamos viendo otro aspecto. Ya vimos que hay quien dice con boca, hay quien dice con corazón. Tzaka bezaka, zeda barja, es lo mismo. Quiere decir, lo leo, ¿eh? El clamor, zekerovale a kadosh baruj hu yoter mitfilaba anaja, es más grande y más cercano a Dios, más que la tefilá y el suspiro. Ay, está dura la cosa. O tefilá, la tzaka es más grande que la tefilá y la anaja. Ya dije las fuentes, Midrash, Zohar, etc. Bueno, jajam, una prueba de la Torah, Shemot, Hafbet, chéquenlo. Kim tzaok itzak elai, shamoa esma tzakato, dijo Dios. Si a mí clamar me clamará, yo voy a escuchar su clamor de aquella persona y le voy a contestar luego. Así dice en Shemot. Kitzaok itzak. Increíble. Torah. Torah. Shoye. Torah. Amar Rabbi Rajia. Beshaz Shamar HaKadosh Baruj Hu Shemuel. Tanach. Shemuel. Libro de Shemuel. Samuel Alef. Tetvav Yut Alef. Dice así. Cuando escuchó. Amar Rabbi Rajia. Trae Rabbi Rajia. Beshaz Shamar HaKadosh Baruj Hu Shemuel. Nihamti Kimblachti et Shaul Emelech. Le dijo Dios a Samuel el profeta. Me arrepentí que puse al rey Shaul como rey. Cuando no le hizo caso a Shem de todo el tema de Amalek, dijo Dios, hay que quitar a Shaul. ¿Qué hizo Shmuel? Baijarri Shmuel, dice el pasuk en Shemuel, Alef Tetbab, y como que no le gustó a Shmuel, Baizak el Hashem con la Laila, y le clamó a Dios toda la noche. Escúchame. Y ni a Jacob, Belakach Tzeaká, él fue a hacer Tzeaká, Mishun Sheikerová, le acabas barujú, yoter me acol. Si Dios le contestó a Shemuel en el caso de Shaul, eso hay que ver ahí el Tanaj. Pero ¿por qué Shemuel tuvo la iniciativa de irle a clamar? Porque dijo Shemuel, esta es la que funciona. No fue a hacer tefilá, fue a clamarle a Dios. Por eso es la prueba. ¿Sí? Ese es el tema, vamos a ver por qué. Porque Dios decretó, a lo mejor aunque tú clames, ya Dios decretó eso. Pero ¿por qué Shemuel lo hizo? Porque dijo, esta es la efectiva. Es como Moshe, él hizo tefilá y le dijo Dios, ya, stop, ya no me hagas tefilá, te voy a tener que dejar entrar a Israel, ¿sí o no? Sí se escuchó, pero Dios dijo, hasta aquí, ya, esta no, ¿por qué en especial? Pero en la normalidad se escucha. Dice Shemot Gimaltet, Shemot otra prueba, Beata, Ine, Tzakat, Bene Israel, Baelai, como le dijo Dios, como dijo Dios en la Torah, yo ya escuché el clamor del pueblo de Israel y vino Dios a salvar al pueblo de Israel. Eso está dicho sobre Egipto, sobre Israel. Vemos ya varias veces en la Torah, el Zohar, Baishma etzakatam, escuchó su clamor. Sí. ¿Vieron qué impresionante o no? Sí. Impresionante. Bueno, punto número 6. Bueno, punto 6. ¿Cómo me tengo yo que conducir ahora en mi tefilá, en mi clamor, en mi día cotidiano para pedirle a Hashem y quiero que sí me conteste? Punto número 6. Ahí les va, fuente. ¿Cómo le hago ya en la vida? Yo nunca vi uno que se ponga a gritar en el Bet Knesset, ¿no? ¿Cómo le hago? Estamos hablando, entonces que me pongo a gritar, ¡sálvame Hashem! ¡Que me pague el cliente! ¿No así o qué onda? Dice el Jirá. Rabjaim Yosef David Azulay, Jajam Grande, en su libro Safa Ahat, dice así en la palabra, en el tema Shabbat, clamor. Begodel koah hanorá shel atzoek. Hay una fuerza muy grande el que le clama a Dios. Bitfilato, el que le clama a Dios en su rezo. Hay rezar y hay clamar con tu rezo. Así dice él.
¿Cuál es la prueba? Decimos nosotros en la tefila de Nishmat en Shabbat. Lo canto y luego lo digo sin cantar. Shabbatanim atatisma tzakat hadal takshibetoshia. Dice el Jidá, la prueba está en la tefila. ¿De dónde aprendemos que el clamor o el grito a Dios te salva luego, luego? Porque decimos Shabbat, el clamor, anim, del pobre, atatisma, tú lo escuchas. ¿Cuándo lo vas a salvar al pobre? No dice, dice lo escucha. Tzakat adal, el grito del paupérrimo, es menos de pobre, el que ya no tiene de otra. Takshib va a poner Dios atención, Betoshia, y te va a salvar. ¡Wow! En la tefilá lo dice el secreto. Nada más uno en el kinis le canta y no pone atención. Shabbatanim atatisma tzakat adal takshib betoshia. Ahí está en la tefilá. ¿Por qué al principio dice anim? Escuchen esto, dice el Jidá. Shabbatanim, el clamor de los pobres en plural, así dice en la Shon Rabim, y luego dice Tzakat Hadal Takshibe Toshia, y Dal, paupérrimo, es menos que pobre, es la Shon Yahid en lenguaje de singular. Primero empieza en plural y luego en singular. Cuando es en plural y todos los pobres le claman a Dios, no dice cuándo contesta, pero cuando tú en particular, uno en particular, ahí dice, Takshibe Toshia, Dios te escucha, pone atención y te salva. Vemos de acá que el clamar en la tefilá, o el subir la voz o gritar, Gadol Koach Shel Seaka Shineenita Filo Beyahid, dice el Jidá, es tan grande la fuerza del clamor o grito del que ya no tiene de otra, que aunque estés solo, no en Minyan, por eso está en singular, no en Minyan, estás en el bosque, estás en tu casa, estás en el carro, y de todo tu corazón le clamas a Dios, y le clamas por tu situación, Hashem Takshibe Toshia, va a poner atención y te va a salvar luego, luego. Increíble o no, no necesitas, es tan fuerte que no necesitas ni siquiera un minyan, ni siquiera una congregación, solito, de todo power, todo el corazón, Dios te contesta. ¡Qué increíble esto! Sí, ¡increíble! ¿Me estoy explicando? ¡Es increíble esto! Es una ventana nueva en la vida, de cómo pedirle a Dios. Entonces, jajam, cuando llegue yo al minyan, me pongo a gritar como loco, ¡sálvame, hacemos! No, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No es la cabaná de ponerte a gritar como loco, según algunas opiniones. La tzaká, hay quien vimos, ya trajimos la fuente, tzaká, vale, grito, clamor con el corazón. ¿Qué es grito con el corazón? Dicen los ajamim, cuando una persona reconoce, escuchen esto, estoy diciendo la clave ahorita, cuando una persona reconoce que solamente a Kadosh Baruj Hu te puede salvar a ti. Y no hay otro medio, y no te apoyas en el tío rico, y no en el primo de las palancas, y no en tu amigo. Nada más tu Boreolá me puede sacar de esta situación, y yo tengo toda la emuná en ti. Y le pides con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y sabes que la única puerta para la salvación es de Dios, y le gritas con el corazón. Esa es la que te contesta. Tiene la fuerza para callarle la boca a los acusadores del cielo, ese tipo de clamor de corazón, y se te escucha tu tefila. Había una persona que una vez la asaltaron, pero para asaltarla, lo jalaron los rateros a un callejón, y vio a lo lejos que está pasando un par de policías. Lo amarraron a este para quitarle todas sus pertenencias. Y este empezó a gritar, ¡sálvenme! ¡Sálvenme! Voltearon los policías y lo salvaron. Cuando este estaba amarrado, ¿por cómo empezó a gritar? Porque vio que no tenía otra esperanza. No era ninja, no era karateka, no era nada, no tenía armas. No tiene cómo salvarse.
vio que esos policías, si les griten, lo escuchan, lo van a salvar, y lo salvaron. Cuando una persona sabe que no tiene ni por dónde, está tan dura la jajam la cosa que ya no sé ni por dónde, pídele a Dios y dile, ya no sé ni por dónde, a Dios, no ni por dónde, le avisas al abogado, a tu primo, al de la palanca, y también te acuerdas de Dios. Eso no es grito y clamor de corazón. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Dice el Midrash, Soher Tov, Teilim, Tzadik Alef. Lo trae el libro Bnei Zahar, en los Mamarim de Nisan, Alef Gimal. Midrash, Soher Tov. Mi pene, ma Israel, mit palelim, ben anenim, porque a veces el gente del pueblo de Israel, algunos, hacen rezo y no les contestan. Mi pene, shenam, yodim, lit palel, beshem, porque no saben cómo hacer el rezo con el nombre de Hashem o Hashem. Dice el Bnei Zahar, ¿qué quiere decir? ¿No saben hacer el rezo con el nombre de Hashem? Dice, ¿qué acaso nosotros no sabemos que decimos Baruj Ata Hashem Elokeinu, a quien está rezando? Bendito tu Dios, Elokeinu, mi Dios. La respuesta que trae a este Midrash, el libro Bnei Zahar, dice, ¿sabes por qué algunos del pueblo Israel les hacen rezo, tefilá, y no les contestan? Dice él, porque tú tienes que saber que cuando estás tú haciendo tefilá, nada más te apoyas en Hashem y no en otras cosas, como lo que explicamos anteriormente. Cuando tú haces ese tipo de clamor, tefilá, con grito de corazón, etc., y sabes que nada más Dios te va a ayudar, te va a ayudar. Prueba de esto, Rambam, Maimónides. Matanot anim perek zayin alaha gimal. Dice el Rambam. Lefi ma shechaser ani ata metzav liten lo. Hay una alaha. Si viene un pobre y te pone la mano, le falta algo, tú le tienes que dar a él. Ah, pero era un rico que se hizo pobre. Dice, sí. Si él necesita un caballo para montar porque estaba acostumbrado a eso, se lo tienes que dar. Porque si no se va a deprimir y se va a autoterminar él. Tienes que, a ese que era rico y se hizo pobre, darle. Entonces, ese que era rico y se hizo pobre, lo que tú tengas de posibilidades de darle, para que él esté calmado y se vuelva a levantar, tienes que dar todas sus necesidades. Y el que toca las puertas, el que es pobre fijo, el de siempre, que toca la puerta, mitzvah tal aflim jesro, ¿no? Y ahí dice, en el rico pobre es mitzvah de lo que él necesite. Y en el pobre que toca beani, a mejazer a la petajima, así dice Maimónides, el que toca las puertas, notnim lo matana muetet, un regalito, no lo dejes ir libre, asur, laxiretani, sheshal recama, filo atanotelo, grogeretajat. No puedes mandar nunca al pobre sin un centavito. Claro, okay. No, es que no tienes 5 pesos, 10 pesitos, dáselos. No lo mandes en blanco, que toca la puerta aunque sea algo. Dice el Rambam, increíble, hay una diferencia. A uno le dan todo y a otro le dan algo. ¿Cómo decodificamos esto? ¿Cómo decodificamos esto? Dice Rav Shimshon Pinkus en su libro Sharim Bitfilá, en la hoja Tzadik Bab. ¿Cómo decodificamos este Rambam? Dice Rav Pinkus, Jajam Grande. Vemos nosotros que a veces vamos como pobres a la puerta de Dios a pedirle. Ahorita viene Rosh Hashanah, le pides, vienes el Lijón, le pides, etc. No siempre te mandan lo que pides. ¿Cómo le hacemos para que Dios nos escuche? Escuche nuestro clamor. Como dijo el Rambam. Dice él, ¿sabes cómo? Cuando tú llegas con el rey y le dices a él, ¿sabes qué? O llegas con el rico, no tengo de otra, ya fui con todos y no veo ayuda, no hay de otra, necesito que me ayudes a salvar. Y el rico ve que este hasid, si no lo ayuda, ya no tiene de otra, te va a ayudar con toda su fuerza para que salgas del problema. Pero cuando llega el pobre y le toca la puerta, hola, ¿cómo estás, señor? Es que estoy pidiendo una tzedakah para esto, para el otro. Le va a dar 100 pesitos, vete a volar. ¿Por qué? Porque dice, este tiene de otra, va a ir a tocar otras 100 puertas y va a juntar lo que quiere juntar. No depende de mí su salvación o no. ¿Me expliqué?
Cuando tú le traspasas al poderoso, al todopoderoso, a Hashem, al rico, al que tiene todo el dinero del mundo, y le dices a él, Boreolam, con el sentimiento de que ya no tienes de otra, no hay salida, no me apoyo nada, ni en el primo, ni en la palanca, ni en el abogado, ni, ya no sé ni cómo, ahí Dios te va a contestar. Ahí Dios te va a contestar y te va a mandar todo lo que tú necesites y mucha verajá este año, todo lo que necesites. Pero si una persona llega ahí, no, Dios, bueno, un poquito aquí, allá, y tú pones tu esperanza, no, es que también mi primo, aparte de ti, Dios, tengo un primo ricachón ahí que es muy rico, él también me va a ayudar, ya sé, pero pues, y el otro amigo también me va a ayudar. Ahí también Dios, yo me echame la mano tú también, ahí te va a dar 2-3 pesitos nada más. Así dice Rapincus, apoyado en el Maimónides. Estoy diciendo la clave este año para tener Osher y Kabod y Berajá y todo lo que voy a decir ahorita. ¿No está impresionante esto? ¿No está impresionante? Impresionante. Cada persona tiene que tratar de buscar, dicen los Baalei Mussar. Habían corrientes jasídicas como que sí claman. Por ejemplo, los Breslev, otros así, van al bosque y gritan y esto. Se basan más en esto, como que en el clamor. Hay rabinos más lituanos que claman de corazón, claman de corazón. Una vez el Rami Brisk estaba cerca a un rabino jasídico. Rami Brisk es lituano, otra corriente. Y oyó que este jasid estaba gritando en la tefila. Un día le dijo, ¿me puedes acompañar mañana? Necesito ir a un lugar. Pasó en su carreta el Rami Brisk, así cuentan. Y cuando se acercó el rabino jasídico, le empezó a gritar, ¡hola! ¿Cómo estás? ¡Acompáñame! No, le dice, no me grites, escucho, no tengo problemas de audición. Dijo, ¿y por qué me escuchas? Pues porque estoy cerca a usted. Le dijo el rabino, ¿viste? En el Betacneset no necesitas gritar. Si tú sabes que Hashem está cerca a ti, entonces no necesitas gritar. Así dijo el rabino lituano al jasídico. Le contestó el rabino jasídico, dijo, tiene usted razón, Rab. Yo sé que Hashem está cerca a mí, no el grito para que él me escuche, porque está cerca. Lo que grito es para escucharme yo lo que yo digo. Okay, así cuentan. Lo que quiero decir es que hay varias maneras de pedir, pero la cosa es, cada quien con su sistema, clámale de corazón a Boreolam, clámale de corazón. Cuando tú le vas a clamar de corazón, Boreolam te va a ayudar. Punto 7. Perashá, Kitabó, Hazbab, Yud Gimal, dice el Pasuk. Shamati bekol Hashem Elokai, Asiti kechol Asher Tzivitani. Con el tema de los bikurim, de las primicias. Yo escuché la voz de Dios, mi Dios, e hice todo lo que usted me ordenó, lo que tú, Dios, me ordenaste. Clave para este año, para que nos sigan el libro bueno. Dice Rashi, Asiti kechol Asher Tzivitani, hice todo lo que tú me ordenaste. Dice Rashi, Samachti besimachtivo. Me alegré yo y alegré a los demás. ¡Wow! Rashi abrió otra ventana en la vida, una cosa increíble. Rashi decodificó que hice todo lo que tú me ordenaste. ¿Sabes qué es hacer todo lo que tú me ordenaste? Aparte de yo estar contento y alegre, que es el punto 1-2 que ya hablamos. Alegré a los demás. No solamente yo estuve alegre, alegré y puse contento a los demás. Shema Israel. Dicen Jajamim y los Baalei Mussar. De aquí vemos que Asiti kol Asher Tzivitani, que el hacer todo lo que Dios te ordena, si lo queremos poner en una frase o decirlo en un pie, lo leo. Ratzon Avigen Shebashamayim. En la voluntad de tu Padre de Boreolán, de los cielos de Hashem, es cuando uno está con su compañero, besimja, con alegría. Alegras al otro, no estás peleado con el otro, lo alegras, lo pones de bueno. La persona que alegra a los hijos de Dios, a eso le llama la Torah,
Así ti quejó la Shertzivitán, hice todo lo que tú me ordenaste hacer. Dice Rashi, Samachti Besimachti, me alegré yo y alegré a los demás, eso es toda la Torah. ¡Wow! Increíble. Dice, a ver, jajam, una prueba de esto. Gemara Ta'anit, o jajaz bet. Eliyahu Anabí una vez le preguntó a un jajam, ¿me puede decir usted quién es meritorio al mundo venidero? Dijo, sí. Bet Anashim Shem Bene Olam Abba. Dijo, sí, esos dos que están ahí en la calle están alegrando a la gente que está triste. A la gente que tiene un problema, hacen shalom con el otro compañero. Esos batjanim, esos que alegran a los demás, esos son ben haolam haba. Esos son ben haolam haba. Esos son meritorios al olam haba. Deme 2 minutos. Es impresionante lo que les digo ahora. Este es ben haolam haba. Quieren año bueno, dulce, todo lo bueno les trata Hashem, todo lo bueno, traten de alegrarse y alegrar a los demás. El que alegra a los demás, yo a veces he estado en lugares que dicen, este se fue con zapatos al cielo, este alegraba a los demás, era bueno, era alegre. ¿Quién es Ben Olam Abba? ¿Qué dice la Gemara? El que alegra a los demás. El que alegra, es que dio los zapatos al cielo después de 120 años, el que alegra a los demás. Así está escrito acá. ¿Quién es Ben Olam Abba? Ah, pero Kol Israel y es la Angelek Leolam Abba. Pregunta Rabí Akiva Iger, en el Gilión Ashaz, ahí en esa Gemara, Rabí Akiva Iger, oye, pero dice Kol Israel y es la Angelek Leolam Abba, todos tienen parte al mundo venidero. Sí, todos tienen parte al mundo venidero, pero estos que tienen, que alegran a los demás, llegan a un lugar directo y más elevado, que es el Olam Abba, cuando alegran a los demás, y no solamente Olam Abba, tienen Olam Abba en este mundo, o sea, en este mundo tienen la alegría y viven ya, cuando uno está bien con los demás, está contento uno y vive alegre y alegra a los demás, ¿qué más Olam Abba en este mundo hay? En el mundo venidero, llegan a un lugar muy elevado, así quiso contestar él, Gemara Ketubot, Kuf, Yut, Alef, Amud, Bet. Escuche qué bonito. ¿Cómo puedo yo alegrar a mi compañero? ¡Jajam! ¿Cómo alegro yo a mi compañero? ¿Cómo? Gemara Ketubot. Gadol Amalbin Shinaim Lejavero Yotermi Mashkeu Halab. ¿Es más grande la sonrisa blanca del que tú le sonríes al compañero? Que una leche blanca. Hay muchas maneras de alegrar al otro. Dale aliento, un buen consejo. Sonríele. Cuando tú le sonríes al otro más que le des dinero, un vaso de leche calentita, es más, la sonrisa lo hace sentir bien. Tú no sabes con esos Ben Olam Abba, es increíble. 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 Alegra a los demás. Para este año hay que trabajar esto. Alégrate, aleta. Termino con una anécdota. Hay mucho para hablar, pero con una anécdota. Anécdota. Con esto termino la clase. Yo soy fan de un jajam, Rabbi Avigdor Miller. Ya falleció Rabbi Avigdor Miller. Era un jajam grande, grande. Tiene muchos libros. Cuando era anciano, escuchen la anécdota. Vale la pena. Vale la pena escuchar. Dura un minuto la anécdota y ya terminé. Rabbi Avigdor Miller. Cuando era viejito, llegó una persona antes de Rosh Hashaná con el jajam y le dijo, jajam, ya viene el día del juicio, Yom HaDin, deme un consejo para pasar el Yom HaDin y que me vaya bien este año y tener un año bueno y dulce. Le dijo el jajam en inglés, él era jajam de Rav Chaim Berlin, ahí en Coney Island, ahí en Brooklyn, en Nueva York. Le dijo, era un jajam muy grande. Dijo, ¿quieres pasar el Yom HaDin y tener un año bueno y dulce que te sirve si alguien para la vida y todo lo bueno? Smile, le dijo en inglés, sonríe. Smile, sonríe. Pensó este abrejo, este joven, que el jajam no escuchó bien. No, jajam, no le estoy pidiendo un consejo para Purim, que hay que reírse. Viene el día del juicio, ¿me puede decir usted qué tengo que hacer? ¡Smile! ¡Sonríe! Le dijo, ¿tú piensas que porque estoy viejito no te escuché? El jajam al otro, sí te escuché. ¡Sonríe! ¡Sonríe!
Le dijo, te voy a explicar qué estoy diciendo. Había un señor que tenía una cadena de tiendas. Y en una tienda, y en varias tiendas, tenía problema de muchos gastos. Tenía muchos empleados. Llegó a una de las tiendas que había problemas, que no estaban vendiendo mucho. No iba a cerrar la tienda, pero quería bajar gastos. Le dijo al encargado de la tienda, tienes aquí 100 empleados. Le dijo, oiga, ¿Cómo le hago yo para escoger? Hay que reducir a los empleados, reducir gastos. Le dijo, mire, usted quite a quien usted quiera, pero no me quite a esos 2, 3 de la compañía, porque esos son los que más jalan clientela a la tienda. Todo el tiempo trabajan de buenas, están sonriendo. Dijo, está bien, órale, a estos los vamos a dejar en la tienda de encargados, porque son los que tienen buena vibra, buena sonrisa. Dice Boreolam, a veces tú cumples mitzvot, a veces cumples Torah, y a lo mejor tienes cara de Tisha B'Av. ¿Qué dice el otro que te ve? Mira, este va al minyan, se pone tefilín, todo tiene cara de Tisha B'Av, no sabe para qué me pongo el tefilín. Claro. ¡Estás alejando a la gente! Claro. Pero cuando tú estás smile, nada más de tu cara, estás acercando a la gente a Boreolam, y eso te va a dar sello de buena vida, de año bueno. Amén. Eres el empleado del mes y del año. Amén, amén. Te van a condecorar y poner en el cuadro. Amén. Te van a dar premio. Bedrat Hashem, amén. Que siempre veamos, estemos contentos, amén. Contentos y alegres. Amén. Veamos el vaso medio lleno, amén. No medio vacío. Estemos contentos. Entiende que es tus zapatos a tu medida. No te pongas zapatos que no te quedan. Todo lo que te manda Hashem es bueno. Ya expliqué cómo hacerle. Expliqué el día de hoy también cómo hacer tefilá. Hay tzadaká, hay clamor. O de boca o de corazón. Cada quien su sistema. Ese se contesta. Shabbat Ani'im, tzadaká dal. Cuando tú lo haces te va a contestar. Takshive Toshia. Cómo ver el vaso. Cámbialo de vaso. Eleva el vaso. Velo de otro ángulo. Hablamos de eso. Y hablamos aquí en la recta final también. Cómo poner alegres a los demás. Cómo estar contentos. Desde la chenca, bueno, nos mande todo lo bueno, año bueno y dulce. Amén.